11 con 34 minutos, dejando unos segundos más aquí en el reloj para que entre la gente. Ahí estamos dando unos segunditos más, estamos dando unos segunditos. Exactamente cuando den las 11 con 35, yo le doy play y exactamente acaba de ponerse ya a las 11 con 35. 11 con 35, y bueno, el que entró, entró y el que no, ya se chingó. Vámonos pues. Fuga la droga. Fu, 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 fuga, fuga, fuga. Ya estamos acá. Ahí está mi buena Vanessa García que dice, vamos chicos de la Only. Vamos chicos de la OnlyFans, Divani Araos Pinto, que dice, dale pollos ahí a Levi. Arriba Teams, vamos, suerte a todos ahí de parte de mi buena preciosa mía Colucci. Ah, ok. Vamos pues. Vamos bebé, ahí está. Dios, vamos bebé. Vamos bebé, por acá le están diciendo. Vamos, bebé, vamos, bebé. Es la gente de off. Es la gente de off que le están echando ahí las porras. Donde viene Slot 15, donde viene el buen Dios. Y estamos llegando. Última partida de la noche. Vamos a darle porras, vamos a darle porras a los equipos que ya se nos fue la noche. Se nos fue la noche, sobrinos, sobrinas. Se termina el día de scrimcitas. Y nos vemos aquí el día jueves. Y nos vemos aquí el día domingo para seguir dando batalla y entrenamiento duro y pesado aquí en la zona, su zona, para que vengan a entrenar y para que vengan a disfrutar de esas lindas partidas amistosas que tenemos de este lado con bastantes equipos buenos para que vengan a subir ese nivel bonito, coqueto, 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 coquetísimo. Y arranca la tercera partida de la noche. Un erangel donde le hemos puesto bonito, ¿eh? Eso fue. ¿Cómo así, mi buena mía? ¿Estás aquí, mía, todavía? ¿Estás aquí, mía? ¿Estás aquí? ¿Sigues aquí, mía? ¿Sigue la preciosa de este lado? Vamos, vamos ahí, vamos, vamos, vamos pues. Que comience la siguiente partidita. Que comience la siguiente partida y de este lado ya tenemos ahí el equipo 15 que están de... No, nuevamente llegan. Nuevamente están llegando con los chicos de One Shot Killer. Ahí tenemos a Skills. Tenemos a Dios, tenemos a Bélico. Y es que están llegando nuevamente ahí. Están llegando nuevamente con la One Shot Killer. Uf, de este lado, pegándose a Bélico. No, ya se llevaron a la gente de OnlyFans. Otra vez pegaron ahí con los chicos de la One Shot Killer. Parece que traen tiro casado a la One Shot Killer con la gente de OnlyFans. Y ya se llevaron a Dios. Ya se llevaron a Bélico. Ya se llevaron a Skis. Misma zona, mismo lugar, mismo. No, se acaba de terminar ahí a los chicos de la Only. Se están terminando los chicos de la Only. Pero, ¿qué ha pasado aquí? ¿Pero qué ha pasado aquí? ¿Pero qué ha pasado de este lado? Ahí tenemos a la gente de Only nuevamente. Mismo lugar. Mismo lugar. Los mismos equipos. Hasta parece que en el avión se dijeron, ¿sabes qué? Vamos a pegarnos allá, nos vemos de ese lado y nos ponemos el jaque mate. Ahí los chicos de OnlyFans se están quedando más con Lenin. Venga, mis TRL, aquí sigue su porra, dice Dana. Eso, mi buena Dana. Eso, Dana, eso, que se vea, que se vea. Venga, Dana, venga. Venga.
Venga, 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 mi buena Dana, venga, mi buena Dana, que dice, venga, Mister L. Y ya van por Lenin. Y ya van por Lenin. Adiós a Lenin, venga ese capi. Ese capi saltando la bala, ese capi saltando la balita y diciéndole chau chau ahí a la gente de OnlyFans y los chicos de OnlyFans ya se fueron a dormir tempranito. Adiós a la gente de la OnlyFans y gracias Vanessa. Gracias Vanessa, salúdame ahí a los chicos de OnlyFans y si hay gente de OnlyFans de este lado, saludito para toda esa gente de la Only que los esperamos el jueves, domingo para seguir aquí en el entrenamiento duro y pesado en la CDP. No se pierdan los 3 días que tenemos cada semana para venir a tomar mucha sinergia con sus equipos. Y vamos a continuar con la batalla porque de este lado tenemos allá a los chicos de Team Guatemala. Este brodecito, mi buen menor, que viene corriendo a todo lo que da de este lado, porque también tenemos ahí a la gente de TKS. Ojo, ojo con el buen Raybot. El viernes no va a haber nada de juego, dice. Sí, mía, sí. Sí, va a haber partida, mi buena mía. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ah, no, ya no te voy a decir mía. Ya no te voy a decir mía. Ya no te voy a decir mía. Ahora eres preciosa. Ahí está Go, ahí está Raybot, ahí está con el buen Evans. Ahí están los chicos de la TKS. Pero sí, viernes sí, clásicas. El viernes clasiquitas. Y a ver si nos organizamos para aplicar este otro juego. A ver si nos aplicamos lo que habíamos quedado de acuerdo. A ver lo que habíamos platicado ahí con las chicas. Para poder jugar otro juego. Venga, de este lado, ahí tenemos a los chicos de la TK. Equipos ahí a distancia. Vemos ahí a la gente alejado. Una zona que ya viene cerrando. Le metimos un poquito de acelérame. Acelérale, papá. Le metimos un poquito de acelérame, papá, la partida. Vamos a ver. Y siempre, siempre en la tercera partidita le metemos un poquito más de sazón. Para que ahí los equipos se vayan metiendo ahí a zonita. Y para que la zona venga, venga con todo. Y a rematarle con todo. Y a pegarle con todo. Desde el lado ahí tenemos a los chicos de Nica que se quedaron con el segundo lugar y una mala. Y una mala de la gente de Nica les toca la mala suerte de que ahí con un brinquito mi brother se quedó fuera. Y vamos a ver si en esta pueden llevarse otro pollo. Digo, si pueden llevarse el pollo. Porque los pollos se lo han llevado los chicos de la G. Esperemos a ver ahorita si le quitan el pollito o si ellos se llevan los 3 pollos esta noche. Que ya tiene bastante. Ya tiene bastante que un equipo no se lleva los 3 pollos en una sola noche. Ya tiene bastante, ya tiene bastantito. Yo creo como unos 3, 4 mesecitos que no vemos que un equipo se lleve los 3 pollos nocturnos. Hemos visto que equipos se llevan 2, como el día de la Wanda, ahí Guanchoquil, llevándose 2 pollitos. El día domingo, y así otros días de scrimcitas. También hay equipos que se llevan a veces hasta 2 pollitos. Un poco difícil conseguir esos 2 pollos. Y más difícil conseguir esos 3 pollos. Del otro lado, ahí tenemos a la gente de Nica que van cruzando ahí. La gente de La Guana. Acá tenemos todavía. No, no es cierto. Perdónenme la vida. Es la gente de la TR. Ahí tenemos a Levi, a Sam. De este lado, Jones. Y ojo con el buen River. Ah, cabrón, mi buen River. Ah, chinga, con la TR del buen River. Ahí el refuerzo ya se metió de este lado. ¡Ojo! ¡Ojito, ojito! El buen River ya de refuerzo este muchachón. De refuerzo, mi buen Rivera. Ahí ya con la gente de la TRL. Del otro lado estamos viendo cómo mi buen River van pasando por esta zona de school. Acaban de frente. Acaban de dejar ahí a los chicos de Nica. Los equipos ahí los vemos todos separados. Todos separados de este lado. Ahí viene la gente de TKS. Que se ha quedado por acá yo y el buen Pedro, que tiene que comenzar a avanzar. Que tiene que comenzar a avanzar. Esta partidita siento que se va a poner buena al final, ¿eh? Esta partidita siento que se va a poner coquetona, ya que todos los equipos están dando vueltecitas, están alejando ahí de los otros equipos sin querer. Sin querer, todos están tratando de meterse a esa zonita. Desde el lado ahí tenemos a Zamora, ojito con el buen Punisher. Chicken, chicken, TRL y la buena Dana lo sabe. La buena Dana Zap lo sabe que dice aquí sigue su porra, no me he ido. No me he ido y no me voy a ir, dice mi buena Dana, quiero ver a mi equipo. Venga Dana, échale la porrita de este lado de Punisher, el buen Chicken. Ahí tenemos a Zamora, tenemos a Dani.
La gente de TRL y del otro lado, la gente de Nika. Nika, Nika. Ahí está, y vamos a tranquilizar un poquito ahí. Uy, hacer. Tranquilizar un poquito y empiezan con las balas. Ellos se empieza a tranquilizar un poco. ¡Pum! ¡Balitas! De luego chequen tratando de sacar ahí. Ojito con el buen Punisher. También soltando las balas de este lado. Y el buen Hanna. Se quieren ir los muchachos de la TR. Ahí están estos brodecitos. No sé si van a ir a rotar. No sé si vayan a rotar. Pero el lot 17. Ahí están completitos ellos. Ahí están completitos los muchachos de la TR. Dani, Zamora, chequen el buen Punisher. Dan vuelta. Se están alejando. Y ya. Con toda la actitud, Teams, dice mi buena amiga Colucci. Con toda la actitud, Teamsitos. Con toda esa actitud de ganar. Con toda la actitud de llevarse pollo. Y vámonos por acá, porque tenemos tiro cazado. Y la guancha. Es la TRL, perdón, es la TRL donde el buen Levi ya me lo tronaron a mi buen Levi. Ojito con mi buen Levi, que ya me lo dejaron noqueado, mi buena amiga. Ya me lo noquearon a mi buen Levi. Ya me noquearon a mi brothercito, mi buen Levi, que ha venido aquí al chatcito a echar el comentario. Y del otro lado vemos a River. Y ojo con el buen River. Ojo con River y Cure, que se vienen dando una correteada. Allá viene este brothercito, le está dando toda la vuelta al buen Cure. Y ojo con el buen River. Ojo con el buen River, 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 pegándose a Cure. Venga, buena killcita de este lado. Y adiós. Pensé que no habría, yo preguntando y a veces ni juego. Oh, ¿cómo así, mía? ¿Cómo así? Y sí, es real, es real. Yo preguntando y a veces ni me pongo a jugar. Pero no, te tienes que poner a jugar bien. Yo no sé cómo le vas a hacer, pero yo aquí te traigo amarrada a ver qué. No, ahí tenemos al buen River, River de este lado ahí contra la gente de la One Shot. Quiere pegarse el tiro cazado. Y ese, venga, venga. El tiro cazadito por acá, venga, venga, venga. Uy, adiós a River. Adiós a River, adiós a River. Se lleva una, se lleva otro. Se lleva también otro. No, se ha quedado ahí de este lado. Se llevaron a la gente de Team Guatemala. Se va la gente de TRL. Se va la gente de OnlyFans. Y también se va la gente de Team Guatemala de este lado. Cap y Cure de la Guancho Killer. Se están quedando con dos jugadores. Y vámonos del otro lado porque ya comenzaron las balas también por acá. Mi buena Dana. Y ya comenzaron las balas por acá. Y ojito con la gente de Enigma Galaxy, que también se están pegando allá los chicos de Enigma. También estamos viendo acción de este lado con la gente de Enigma. Vámonos por acá con los Enigma. Vámonos con los Enigma Galaxy, que ya se están quedando con la gente de Punisher. Ahí está mi buen Punisher, solito contra la vida. Solito contra la gente de Enigma Galaxy. Vamos a ver, este muchacho la tiene complicada, mi brothercito. La tiene complicada, mi buen Punisher, tratando de sacar ahí la kill. Tratando de sacar un poquito de no, ahí viene Jair, Jair contra Punisher, Punisher. La Enigma Galaxy nuevamente atacando y llevándose a killcitas. Y venga, que hoy no le ha tocado bien. Y ahí viene mi buen perrito. De este lado, buen perrito contra la gente de. Uy, 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 ya le están pegando los flupsitos. Flupsitos con flupsitos. Y es que nada más entraron dos de ellos, si no mal recuerdo. Adiós, y le están bajando ahí al buen abuelo de la gente de Flups que venía con ellos. Solamente queda ahí la buena Queen, ¿eh? La buena Queen llevándose al abuelo. La buena Queen llevándose ahí al abuelo. Y escape, es el buen perrito. Ah, no, fue perrito y el knock. Él fue perrito, pero Queen está rematando esa killcita. Y vuelvo a repetir, ahí el equipo 5 ahí de los Flupsitos, solamente con abuelo y Andrea. Los últimos que se quedaron ahí. Los últimos que se quedaron ahí. Ahí vemos nueve equipos. Una zonita que ya viene otra vez cerrando esa zona. Ahí vemos cómo los equipos se van acercando poco a poco. Vamos a ver de este lado. Ahí, ojo con este muchacho. Ojo con este muchacho. Ojo, perdón, muchacha ahí, Andrea. Andrea que se ha quedado solita ahí de frente contra los flupsitos y que todavía no la ven, ¿eh? Y que todavía no la guacha, mi buena. Uy, bonito, bonito, bonito. Jonathan JP, ¿cómo estamos, mi buen Jonathan? Saludos, saludos para ver Jonathan JP, ¿cómo estamos, mi hermano? Saludito, saludito. Carlos Blanco, Gabriel Salazar también.
Ahí está Andrea, que le quiere pegar ahí a la gente de Flupsitos. Allá viene la buena Bebe. Bebe le incita contra Andrea. Bebe le incita contra Andrea. Tiro casado. Tiro casado de este lado. Vamos a ver si la buena Bebe se lleva esa killcita. Viene Bebelín por ella. Viene Bebelín. Y ya la vio, ¿eh? Y ya la vio Andrea. Y ya la vio Andrea. Y del otro lado también ahí viene el buen perro. Perro y buena Bebelín. Bebelín y el buen perrito. Allá viene mi buen perro que se está acercando de este lado. Ojo con mi buen perro. Ojo con mi buen perrito. No, mi buen perrito. Hijo, la chinita. Ahí está la buena Bebe. Y creo que el perrito. Creo que el perrito se fue muy a prisa. Se tuvo que aguantar ese perro. Y seguramente ya echó su grito el buen perrito, la de ¡no! Venga, mi buen perrito, hasta ahí llegó el buen perro gamer de ese lado. Y estamos viendo a la gente de AG2, por acá TK, Guancho Killer, allá Enigma Galaxy, que se están encontrando ahí de frente contra los chicos del AG. Venga, Edgaba, de este lado Pascal y ese Chenji. Ahí los chicos del AG, ojo con este muchacho que ya está noqueando. Ya no quiero a uno de ellos. Ahí se está acercando, venga mi buen Genji, ahí está Chair, que está noqueando. Al otro lado viene a sacar esa quincita. Ahí está el buen 77K, que uy, adiós a mi buen Jair, porque el 77 se acaba de llevar esa quincita. Y ojo, ah, ojo, que le están pegando ahí. Le están pegando con todos los muchachos. Y suelta por acá mi buen Fauquicini. Es el buen Genji que ya lo va a atropellar. Es el buen Genjicito que ya lo fue a atropellar. Se está terminando la partida, 23 jugadores, me mataron feo, bro, dice mi buen Carlos. Me mataron feo, dice mi buen Carlos, no, mi buen Carlos. Dice, me mataron bien de los desgraciados, dice, desgraciados estos equipos, estos jugadores están locos. Dice, pues, ¿qué están rankeando o qué para estar jugando a tope? Hasta parece que andan rankeando estos desgraciados. Y últimamente ahí en el rank, ¿cómo me he encontrado ahí a la gente? Pero pegándole durísimo. Pegando bastante duro ahí todos los equipos, Mucho, mucho, mucho power ahorita en estos días de rank en las salitas. Saludos a mi buen Carlos Blanco. Y esto ya se está terminando, muchachos. Se está acabando. Ahí tenemos Enigma, Enigma. ¡Vámonos! ¡Venga, Genji! ¡Venga, mi buen Genji! ¡Venga, Genji! ¡Venga, Genji! ¡Genji, Genji! Rallycito todavía, ahí tenemos al buen Tix, ojito con la gente de Enigma Galaxy, que ya se bajaron ahí a los chicos de la AG2, ya se bajaron a chicos de la AG2, del otro lado vemos ahí a TK, Enigma Galaxy, de este lado está entrando ahí el slot 18, y saludos a mi buen Carlo, saludos al buen Carlo Blanco que ya me mataron bien feo, dice mi compadre, ahí los chicos de Bushasta, el slot 18. Ahí tenemos a la buen, ¿no? Tenemos a ellos, ¿no? Ojito con Fer. Ahí tenemos a la buen Rush. Ya peleando contra Sonita. Ya acercándose a Sonita. Y esta partidita, venga acá, ¿eh? A correrle. A correrle en esta partidita. Y ahí va todo el equipo. De lado ahí tenemos la gente de TKS con el buen Evan Go. Ahí está Raybotcito que le quieren pegar a los chicos del AG2 ahí. Del slot 7. Donde todavía mantienen ahí 24K y el buen Dep. Un poquito complicado ahora para la Guana, digo para la AG2, porque ya se quedaron sin un equipo y hay dos soldados y estuvieron llegando con los cuatro soldaditos. En esta lo vemos un poquito más complicado para ellos. Y ahí está 24, ojo con el buen 24, ojo con este brother que ha noqueado a Yago. Del otro lado allá va Rey, allá va Rey Bots, allá viene el buen Evans. Uy, no, le ha quedado. Y adiós a Roy Bot. Se fue. Ya no habrá más alas, dice mi buen Carlos. No, por hoy no, mi buen Carlos. Solamente son tres salitas. Tres alas por noche. Tres salitas por noche, mi hermano. Pero te esperamos. Estamos aquí los martes, jueves y domingo. Martes, jueves y domingo tenemos las salitas. Tres alas por noche. Salas avanzadas para que no se queden sin balitas, sin armas. Para que se den con todo. Y bienvenido, mi buen Carlos. Bienvenido y venga, te espero el jueves. Y te espero el domingo para que vengas a seguir entrenando. Y seguir visualizando estos buenos equipos. Buenas noches, tío. Saludos, dice mi buen Gustavo Ramírez. ¿Cómo estamos, mi buen Gustavo, el abuelo? Saludos para mi buen Gustavo.
Saludos para mi buen Gustavito. Y de este lado ahí tenemos a Capi, ojito con la buena Pepe, ahí Queen, que se están acercando también ahí los chicos de la G2. Y los tenemos a distancia, posiblemente aquí 24K empiece a soltar balas. Saludos al buen abuelo, el buen Gustavo Ramírez aquí en la zona. Son 7 equipos los que están sobrando y esa zona que ya se quedó fuera. Esa zona que ya se está quedando ahí con todo. De otro lado estamos viendo ahí, ojito, ojito. Se está acercando de este lado ahí la gente de Genji. Y son los Nigma Galaxy. ¿Dónde anda el buen Julio? ¿Dónde anda el buen Julio que andaba echando porro por acá? Y ya le están pegando ahí el 2-9. Y ya le están pegando a Capi, a Bebe. Ya, bye bye, que le están pegando ahí a Capi. Ojito, adiós al buen Capi. Se están quedando solamente Queen y la buena Bebelín. El poder femenino otra vez en la casa. El poder femenino otra vez en la casa, que yo las he visto en scrims. A estas dos muchachonas, y venga que se han llegado, ¿eh? Estamos ahí aguantando. Estamos aguantando que los equipos se comiencen a meter. Y vámonos de este lado, ¿eh? Vámonos de este lado porque ya la buena Bebelín ya le tronaron. Ya le tronaron a Bebelín, ahí le pega. A mi buena Queen, Sicho, a Queen, a Queen, a Queen. Ya está nada de reventar ese cacaroncito. Venga, Queencita, Queencita con Queen contra todo el mundo. Y ya le empezaron a pegar por acá. Ojo que le empiezan a pegar también. Adiós, y venga la buena Queen. Ojito con Bella Durmiente que le dice: Este es para mí. Esta killcita es para mí. Ahí está Queen, De este lado viene este, ojito, ojito. Vamos a ver si se encuentra ahí. Es que si tiene de frente allá a Queencito. Estamos visualizando a la buena Queen. Saludos, gente bonita. Saludos, gente bonita. Estamos a nada de terminar ya la partida. Estamos a nada de terminar la partidita. Muchas gracias a toda esa gente que dejó su rico likecito, compartidita, que nos ayudan cada día a seguir creciendo esta página. Gracias, venga. Vamos por la última. Vamos por el último pollo. Que ya se les está complicando ahí a la gente. Que ya se les está complicando. Ahí a la G2 que se llevaron pollitos. Yo siento que ahí están con presioncita. Dos jugadores nada más ahí del otro lado. Queen te caes ahí con el buen Pedro. Y del otro lado tenemos ahí en el slot 18 vuelo. Ahí tenemos a Huston. Y la gente de Bullas. Saludito para mi buen Blanquito Llenas. Venga, mi buen Blanquito. ¿Cómo está Blanquito? ¿Cómo está mi buen Blanquito Llenas? Pegado ahí, ojito, gracias a mi buen Blanquito. Gracias, Blanquito Llenas. Ahí tenemos a la Guancho Killer del otro lado. Ahí tenemos a la G2, ojito con Queen de la gente de Flupsitos. Ahí tenemos también a los TKS. Son 6 equipos los que se están quedando. Ahí tenemos al buen abuelo, ojito con el buen Gustavo Ramírez. Del otro lado también estamos viendo ahí a la gente de Nick Magal. Así que le está empezando a pegar ahí a los chicos de la Guancho. De este lado tenemos a Edgix. Y está la gente de Enigma Galaxy con una buena killcita para terminar la partida, ¿eh? Ahí va Andrade, ahí estos muchachos que todavía siguen activos, la gente de la G2, siguen activos, ¿eh? Se quieren colar al top 3, se quieren colar al top 3 y vamos a ver si lo deja la gente de TKS, la gente de Enigma y de los chicos de Bullasta. Allá la gente de Bullasta que viene del lado de Shocho. Uy, que se vende la balita. Suelta la balita, es que ya vuelo y yo fui, ya me lo noquearon. Bueno, ¿qué va a pasar aquí? ¿Qué va a pasar de este lado? Porque ya les están llevando a toda la gente del chico de Bullasta. Ahí del los 18. Uf, granadazo que le está acomodando. El otro lado TKS, ahí la gente de Bullasta, Nick Magalaxy. Y la gente de AG2 todavía con la esperanza de llevarse los 3 pochitos. Ahí está, bye bye, de ese lado, ojito con Andrade. Ya todos ahí en una zonita. Adiós al buen Fear. Adiós a Fercito, que también le están diciendo show show. De este lado, bye bye, mi buen Andrade. Aguachi ve otro más. Adiós a la gente de Bullas.
Ya se armó, ya se armó el traca-traca. Ahí estamos viendo ya los últimos cuatro equipos. De este lado ya el buen M. Y es que el DP ahí ya está noqueadito. Puede ser la final, puede ser la final para los chicos de la G2. Y aprovechar la partida ahí la gente de la One Shots. Junto con TKS o la gente de Enigma, uno de ellos tres. O será tan picardía para poder recuperar a su compañero. Y también parece que... Ojito. No me veis, ¿no? Guancho Killer. Ahí la gente de la G2 y ya está recuperando a su compañero. Ahí Joy y Pedro de la TKS. Enigma Galaxy también aguantando, va. Y también buen Genji. Y del otro lado, ¿quién sigue disparando? ¡Uy! ¡Adiós a la G2! ¡Adiós a la G2! Porque mi buen Bye Bye ahí ya se logró acomodar a esa. Se logró llevar a los chicos de la G2 que hoy venían, pero ponzoñosos. Venían como hormiga roja ahí al punto de dar calentura de este lado. Y la gente de la G2, saludito para el buen Axel. Saludo para mi buen Axel Gaming, que todavía no sé si ande por ahí o con Joy. De este lado, ahí tengo a ver, Joy que quiere. Joy que quiere seguir tronando varita por acá. Ya le dieron una, le dan otra. Venga, nada más como le está pegando ahí a la gente de Enigma Galaxy, Joy. Joy ya le pega a uno, le pegó a otro. Joy, venga, Joy. Venga, Joy de TKS, pero que le ha sacado bien ahí de frente contra la gente de Enigma Galaxy. Ahí está Bye Bye, ahí está mi buen Andrade. La corona, el último pollito se lo va a llevar la gente de Enigma TKS o la gente de la Guancho Killer. Tres equipos. A nada de que esto termine. A nada de esto que termine estos tres equipitos. ¿Quién se llevará la corona? ¿Quién se llevará la coronita? El último pollito de la noche. Joy que ha sacado a dos de Enigma Galaxy de una manera bonita. De este lado ahí el buen Tix que se está quedando ahí. O Slop 20. De ahí de la gente de Enigma Galaxy. Fue el último que quedó, ¿eh? Fue el último que quedó por acá. Adiós, 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 adiós a Tix. Adiós a Tix. Se está acabando, muchas gracias a toda esa gente bonita que se quedó con nosotros hasta el final. Se está terminando la partida. Se termina la partida de este lado. Se acerca el buen Tix. Ya se llevaron al de la TK. Por aquí viene mi buen Tix contra la gente de la Guancho Killer. Enigma Galaxy, Enigma Galaxy, Enigma Galaxy. La la. Saludo para Mónica Castro y el winner, Chicken Dinner. One shot killer. La One Shot Killer. Traen hasta música, creo que la gente de One Shot Killer. Traen creo música, los muchachos de One Shot Killer están celebrando. ¿Qué están haciendo la gente de la One Shot Killer? Winner, Chicken Dinner, winner, Chicken Dinner. Se acabó la partida, se acabó el día de hoy. Muchísimas gracias a toda esa gente bonita que nos acompaña estos martes, jueves y domingos de Scrimcita. Recuerden que son partidas amistosas para venir a entrenar con sus equipos. Que tengan una excelente nochecita. Muy buena noche para todos. Y la One Shot Killer. One Shot Killer con un pollito con Capi. Vía Andrade, Bye Bye, el buen Cure. El segundo lugar se lo lleva la gente de Enigma Galaxy. Y TKS pegándose con el top 3. Dos pollitos hoy para la gente de la G2 y un pollito para la gente de la Guancho Killer que no se quedaron sin las ganas de llevarse ese pollo. Saludo para Mónica Castro que llegó hasta el final del streamcito. Winner, Chicken Dinner para todos los equipos. Ahí tenemos a de este lado al buen Bye Bye como el MVP de la noche. Bastante daño que hizo este muchacho y venga. La eje, venga, mi buen bye bye de la One Shot Killer. Y yo así me despido el día de hoy de todos ustedes. Gracias a las personitas que se quedaron hasta el final, a los que se quedaron por acá. Nena Games, buenas, dice la buena nena. Saludito para la buena nena Games. Saluditos, buena nena. Te mandamos un saludote, mi buena nena. A ver qué día le pasas de nuevo por acá, mi buena nena, para echar una partidita. Que tengas una excelente noche. Y saludos a esas personitas, a los últimos que se quedaron por acá. Vámonos pues. Nena Games, muchas gracias por ese rico likecito. Muchas gracias a toda esa gente bonita. A esa gente bonita que se está quedando aquí hasta el final para ver lo último de lo último. Lo último de lo último. Scrimcitas nocturnas aquí en la CDP.
Nosotros ya nos vamos. Que tengan una excelente noche. Y nos vemos en la siguiente. Winner, winner, chicken dinner. Winner, winner, chicken dinner. La AG2 y la Guancho Killer. Hoy demostrando que traen balas de las buenas. Me voy despidiendo de la gente por acá. ¿Quién anda de este lado? Carlos Blanco, Dana. Ahí Nena Games. A esas últimas personitas que se quedaron. Vámonos pues, muchachos. Vámonos, que tengan una excelente noche. Y si todavía está la preciosa de Mía Colucci, te mando un besote, mi buena mía. ¡Mua! Y nos vemos en la siguiente. Pase, pase, pase. Para todos, buenas madrugadas. Excelente semanita. Chau, chau. Ahí está mi buen Manuel Gómez que dice chichi chichi. Venga, mi buen Manuel Gómez, chichi chichi. Ya casi me iba, pero vamos a dejar ese comentario de mi buen Manuel. Venga, mano, winner, winner, mano. La One Shot Killer. Que se llevaron su pollito y no se querían quedar con las ganas del pollo, ¿eh? No se querían quedar con las ganas del pollito. Y ahí está el pinche pollo. Y ahí está el pinche pollito bien. Bien bonito, bien coqueto, coqueto. Vale, pues, vámonos. Vámonos, mi buen mano. Vámonos, pues, vámonos, pues. Vámonos, pues, que yo ya me voy.